Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más pues a Melexista.com. Y pues bueno, el día de hoy no está Humberto, pero está Andrés Silva. Andrés, ¿cómo estás? Y pues bienvenido al programa y a acompañarme. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Un saludo para toda la gente de Melexista.com. Hoy, bueno, pues ayudándolos a ustedes. Obviamente Humberto no pudo estar acá, así que bueno, estamos aquí también parte de las transmisiones cuando estamos compartiendo con ustedes en el Estadio Capuel. Y bueno, hoy, bueno, pues siendo parte del programa junto contigo, acá con las mayores novedades del cuadro eléctrico que este fin de semana enfrenta al Delfín en el partido de la fecha. Así es, bueno, justamente el cuadro millonario enfrenta este domingo al Delfín, al puntero del torneo y al ya finalista del mismo. Y justamente sobre esto, antes de ir ya con las posibles alineaciones, tenemos declaraciones de los jugadores del cuadro millonario, en esta ocasión de Romario Caicedo y también de Cristian Ramos. Veamos. Romario, pensando en el partido frente al Delfín, ¿cuáles son las características y fortalezas que crees que tiene este equipo? Sí, es un equipo que ganó en la primera etapa, un equipo que no pudimos sumarle de tres en la etapa pasada. Estamos trabajando de la mejor manera para, porque es un partido muy importante como todos, ya queda poco tiempo. Tenemos que ganar la etapa para jugar la final y conseguir el título, que es lo que queremos. De lo que han trabajado a lo largo de la semana, ¿qué será clave para poder sacar el resultado que esperan ante este computador? En todas las líneas estamos trabajando, de defensiva, en la línea de medio campo y en parte delantera, para no dar ventaja atrás y cuando tengamos la oportunidad de convertir, hacerlo. Entonces, igual, hablando de cada jugador del equipo de Delfín, que son muy importantes, pero pensando más en nosotros, en lo que vamos a proponer y lo que vamos a querer conseguir allá. Otro de los temas es la regularidad, tomando en cuenta el partido contra San Lorenzo, contra Fuerza Amarilla, se repite la alineación. Sí, uno no está clara la alineación, está viendo el profe, recién estamos jueves y... Sí, pero por la regularidad, por los dos últimos partidos que se repiten. Claro, entonces igual yo creo que hemos tenido los dos buenos compromisos, lamentablemente en la Libertadores no clasificamos, pero... Así es, nos duele a todos. Esperemos ganar la etapa, que es lo que nos queda. No hay margen de error, no tenemos que equivocarnos más y buscar el título, que eso es lo que hemos hablado para conseguir. Mario, una deuda pendiente, ¿no? Ganar este fin de semana. El triunfo ha estado ahí cerca, pero se les ha ido de las manos. Sí, como digo, siempre en la etapa pasada no pudimos sumar de tres. Siempre estábamos en ventaja, pero nos empataron. Entonces, es un partido muy importante, como todos, porque, como vuelvo y repito, ya queda poco tiempo y no tenemos que cometer errores para conseguir lo que queremos, que es ser campeones. Partido importantísimo que se viene este fin de semana ante el Delfín. Muy importante para nosotros, ¿no? Para seguir en la racha ganadora y acercarnos a ellos, ¿no? ¿Cómo tomar las precauciones a este rival que van a tener este fin de semana? Es el campeón de la primera etapa, todos los equipos le quieren ganar, vienen muy bien, tenemos que cuidar de su delantero, que es muy, muy bueno, ¿no? Y bueno, creo que defensivamente tenemos que trabajar como lo hemos venido haciendo y que siempre, como digo, los delanteros de nosotros siempre uno van a tener, ¿no? Cristian, como lo mencionas, Roberto Latú Cordoña, y bueno, sería el referente de ellos en el ataque, ¿cómo trabajar ahí? Yo siempre digo, si se pega uno defensor, se pega mucho a la tuca, él con su cuerpo sabe utilizarlo, no es muy fuerte, entonces uno va a tener que estar atento a eso y el otro central o los otros defensores atento a lo que puede hacer, ¿no? Con Marlon Mejía estaba haciendo buena dupla, Cristian, ¿ah? Sí, creo que estoy haciendo buena dupla, creo que igual los que han venido jugando no lo han hecho mal tampoco. Ya tocaba, pasaba por un tema más de que perdíamos, ganamos, pero para mí todos los defensores que han jugado lo han hecho bien, ¿no? ¿No podíamos ganarle este equipo? En la primera etapa los dos partidos los empataron. No hemos podido ganar. Ellos tampoco nos han podido ganar a nosotros, así que va a ser un bonito duelo para ganarle, ¿no? En un estadio con un clima muy, muy, muy fuerte por el sol, en la tarde, muy caliente. A pesar del clima, de la cancha y todo, nosotros vamos a salir a ganar, ¿no? Cristian, pasando de tema rápidamente, se viene el tema. ¿Enfrentar a Ecuador será rival de Perú acá en la capital de la República? Muy importante. Primero Bolivia en Perú, que para nosotros es vital. Y después venir acá, como se dice, ¿no? A matarnos con Ecuador, que son rivales directos, ¿no?
este partido, ¿cómo lo analizan? ¿Cómo lo van definiendo que tienen que enfrentar acá en la capital? Usted, como ya referencia tiene acá en el campeonato ecuatoriano, ¿qué le puede aconsejar a sus compañeros que tienen que enfrentar acá? No, creo que todos saben, ¿no?, lo que es Ecuador acá en Quito, ¿no? Es muy fuerte, te atacan por todos lados, hace respetar su localidad, ¿no? Y nosotros vamos a venir a querer ganar los tres puntos, a no especular y bueno, eso nada más, ¿no? Muy bien, ahí estábamos escuchando pues a dos jugadores del cuadro millonario, tanto Romario Caicedo como Cristian Ramos. Y ahora tenemos la posible alineación con la que pararía pues el profe Alfredo Arias al Club Sport Emelec. ¿Cuál es? Exactamente, el 11 para enfrentar al Delfín este fin de semana. Esteban El Rifle en el arco, línea de 4, nuevamente Romario Caicedo como lateral por derecha. Anteriormente, bueno, pues ya se puede decir la consolidación de este jugador en ese puesto, y más aún cuando, bueno, pues ya sabemos que no rinden tanto Byron Mina y Carlos Moreno, que sí goza con la confianza de algunos hinchas y algunos colegas periodistas que mencionan que Moreno tiene condiciones para lateral, pero Romario se mantiene en ese puesto. Mejía, que viene haciendo una campaña muy bien, es la revelación de este año, de las nuevas incorporaciones que ha tenido nuestro fútbol, por así decirlo, incorporación, porque realmente es un jugador que ya tiene mucho tiempo en Emelec. Toda su vida creo que ha estado en Emelec. Sí, en las reservas, en las formativas, y bueno, por fin pudo tener una oportunidad y lo veo muy bien parado al chaval, como dirían, ¿no, Mejía? Ramos, el peruano, lo ha banqueado a Pinillo, lo ha banqueado a Jordan Jaime Plata, pero bueno, allá hasta el aparente que goza la confianza del señor Arias. Por izquierda, Oscar Bagui, que regresa luego de su expulsión en ese partido de Copa Libertadores. Línea de 3 con Osvaldo Lastra, Fernando Gaibor y Matamoros. Va a ser es una especie de triángulo que quiere implementar ahí, porque en medio podría aparecer Vides. Y obviamente más al lado izquierdo, Ayrton Preciado, para dejar como único punta a Marlon de Jesús, que viene haciendo una buena campaña, viene marcando goles, así que es importante también el tema. No me convence lo de Vides, yo me quedaría con Marcos Mondaini, que... Sí, la verdad que a mí tampoco. Que viene marcando goles, que es un jugador más dinámico, que le da pausa al juego vertiginoso que a veces tiene Melec, y que es un jugador que piensa un poquito más. Vides lo veo muy efusivo, muy precipitado al momento de tomar decisiones, al momento de atacar, así que bueno, pero son cuestiones ya del técnico de Melec. A mí no me convence ni lo de Vides ni lo de Ramos, la verdad. Sí, concuerdo. Ramos no me convence para nada. Es verdad que ha tenido por ahí, bueno, cuando ha estado de titular ha tenido uno que otro buen compromiso. Por ejemplo, el partido de Copa Libertadores no fue malo de Ramos, pero bueno, la terminó embarrando con lo del penal que no supo definirlo, pero en todo caso, ese compromiso no fue malo, ese sí puedo decir que por ahí hizo lo que pudo y lo hizo bien en su límite, ¿no? Pero de ahí no me convence Cristian Ramos. Creo que Fernando Pinillo puede rendirte un poco más, o el mismo Jordan Jaime también. Pero bueno, en todo caso, ya eso es criterio del técnico. También Bruno Vides. Bueno, Bruno Vides ha alzado su nivel de todas formas, sí, ahora en esta segunda etapa del torneo. Igual él es un gran jugador. Lamentablemente, desde que llegó a Emelec, estuvo en una mala racha y bueno, no brillaba para nada en el terreno de juego. Ya ahora, en esta segunda etapa, lo está haciendo. Tiene una buena cuota goleadora, pese a no tener tan buenos partidos. De todas formas, tiene bastantes goles para lo que va del torneo. Y pues bueno, vamos a ver cómo le va. Pero sí me hubiese gustado ver en su lugar a Marcos Mondaini también. Exacto, ¿no? Y tomando en cuenta que Pedro Quiñones aún no está listo, también Pedro Quiñones, que de seguro que cuando ya está el 100% y en más en adelante, va a ser el hombre titular junto a Fernando Gaibor, creo yo. Y bueno, lamentamos también la ausencia por algunos meses que va a estar Rojas, porque creo yo que Rojas también, sin lugar a dudas, sería un hombre titular en el mediocampo de Melec, o como media punta, pero por esa lesión lamentable que sufrió, de que tendrá siquiera 4 meses, un poquito más a lo mejor, hasta que se recupere de baja. Pese a que me he enterado que él ha dicho que podría volver en noviembre, pero ya prácticamente el año está acabado ahí, así que creo yo que es un jugador que no va a contar el cuadro eléctrico de aquí en más. Ahora, va a ser la tercera salida con rivales directos de Melec en este año. Ya salió contra Barcelona en el Monumental, donde cayó. Ya salió con Independiente, donde cayó. En su momento también jugó con este Delfín, donde no pudo ganarle. 2 empates, tanto allá como acá. Y ahora se viene una revancha más con este equipo de Delfín en Manta, en el Hawkeye. Y vamos a ver qué pasa, si Melec puede doblegar al puntero. Creo yo que si lo puede, le puede ganar. Ya se podría decir que Melec comienza a tomar las cosas en serio para poder ganar o ser un candidato de llegar a una final. Porque si no lo hace, creo que las cosas están todavía servidas para que el Delfín pueda ser campeón directamente. Sí, yo creo que Melec tiene que sí o sí ganar este compromiso. Es verdad, Delfín es un rival muy complicado. Sí. Es, bueno, ya
está aferrado totalmente a la punta, pero en el caso de que llegue pues Delfín a soltar por ahí, a resbalarse en algún compromiso y Emelec pueda alcanzar esta punta y disputar una final frente a Delfín, yo creo que esta es la ocasión adecuada pues para demostrar lo que puede dar ante este rival. O sea, es un rival que se le ha complicado muchísimo a Emelec, pero en todo caso vamos a ver ahora que ya se está consolidando un poco más el cuadro millonario, ya están saliendo nuevos talentos, caso Marlon Mejía, que en la primera etapa no lo tomaron en cuenta, pues ahora en esta segunda está siendo tomado en cuenta, ya se está apoderando de ese medio sector en lo que tiene que ver la defensa. Y pues bueno, vamos a ver cómo le va al cuadro millonario. Lo importante es que tienen que ganar este compromiso para ya tener una idea más clara de lo que sería, en el caso de que sea una final ante Delfín, lo que sería la misma, ¿no? Hay dos bajas confirmadas del Delfín. Lo importante es que es la de Garcés, que no va a estar, uno de los delanteros, que no va a estar para este encuentro, y Luna también, que no van a ser tomados en cuenta para este partido importante. Bajas sensibles, ¿no? Porque Garcés sí. Siempre hace la dupla con la Tuca, que de seguro va a estar. Y bueno, pues son bajas importantes que van a lo mejor a ver cómo queda, a lo mejor perjudicado el juego del Delfín, ¿no? Dos piezas fundamentales. El Delfín no tiene una plantilla tan amplia como sí la tiene Melec, y ni tanto, porque Melec sí, también tiene... Sí, Melec también está limitado. Apretadito, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el Delfín mucho menos. Entonces, creo yo que va a ser un partido de tú a tú, ya confirmados dónde van a estar las ubicaciones de las barras, que lo que pudo observar en un comunicado del Delfín, la General Norte será para la barra del Delfín y la General Sur será para la barra de la Boca del Pozo, la gente del Emelec, mientras que la tribuna va a ser una localidad compartida para que vayan las familias, tanto hinchas del Delfín como hinchas del Emelec. Así es, en todo caso, pues ya está todo listo prácticamente para el encuentro de este fin de semana, y justamente hablando del Delfín, tenemos también declaraciones de los jugadores del equipo visitante. Escuchemos. Suspensión, además de Carlos Garcés y Cristian Malán por lesión, Delfín se prepara para recibir la visita de Emelec. Los dirigidos por Guillermo Sanguinetti son conscientes que este encuentro será distinto a los dos disputados en la primera etapa. Va a ser más difícil porque ya nos conocemos, tanto ellos a nosotros y viceversa. Nos conocemos mucho, así es que vamos a tomar más precauciones al igual que ellos, y ojalá Dios quiera podamos dar un bonito espectáculo a la gente de acá de Manta, que pueda acudir y Dios quiera sacar un buen resultado. Los cetáceos consideran este compromiso como una final. Sí, bueno, gracias a Dios hemos hecho una buena segunda etapa. Sabemos que tenemos la convicción de salir adelante, y más que todo con los resultados que se están dando a favor de nosotros, estamos ahora punteros. ¿Cuánto se puede mejorar? ¿Ya el equipo tiene un techo o todavía está evolucionando en otros aspectos en donde a lo mejor ha mostrado deficiencia? No, sabemos que tenemos que mejorar en cada línea, ¿no? Como jugador tiene que mejorar todos los días, así que pienso que eso va a ser lo fundamental de cada uno de nosotros, mejorar, superarnos a nosotros mismos. Sabemos que tenemos todavía pequeños detalles que mejorar, tanto individual como colectivamente. Tiene algunas variantes el director técnico Guillermo Sanguinetti, entre ellas tú. Se viene un partido bastante especial. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es tu objetivo? ¿De repente arrancar desde el vamos ante Emelec? No, sí, eso es lo que piensa cada jugador. Personalmente yo pienso así, yo pienso, si el profe me da la oportunidad, hacerlo de la mejor manera, convencido de que nos va a salir las cosas bien y con la confianza de él. ¿Cómo evalúas a este Emelec que viene a ganarle a Fuerza Amarilla y que también en el tablero posicional está muy cerca de ustedes? Para nosotros es otra final más, una final más que la vamos a enfrentar el fin de semana. Tenemos que hacer bien primero nuestro trabajo para poder hacer cualquier otra cosa, ¿no? Francisco, por enfrentar a Emelec, las potencialidades individuales que posee, ¿hay que cambiar en algo el funcionamiento, el estilo que han implementado, o al contrario, deberían fortalecer lo que han mostrado? No, por eso te digo, pensamos nosotros fortalecernos nosotros primero, tratar de hacer nuestro juego y luego sí ver el rival lo que propone. Si hay que tapar a algún jugador en especial, pues habrá que hacerlo, eso ya es disposición del profesor. ¿Crees que este Emelec tiene serias falencias defensivas por lo que se ha visto a lo largo del torneo? No, como todos, todos tenemos errores, todos tenemos virtudes, así que pienso que hay que saber aprovechar esos errores y si tenemos que concretar un gol y atrás cuidar el cero, pues bien. Bueno, ahí están entonces las palabras de los jugadores del cuadro del fin por acá, los señores, pero bueno, realmente importante, ¿no? Lo que va a ser este partido y lo que va a ser el encuentro frente al Club Sport Emelec. Yo lo decía antes de irnos a las entrevistas,
Y bueno, dos empates, que es el antecedente que tienen estos dos rivales. Pero creo yo que si el Delfín le llega a ganar a Melec, ya la cosa se pone seria, o lo vería serio para ellos, porque ya le quedarían dos rivales directos, Barcelona e Independiente, que son los que para mí le van a estar peleando en más, de aquí en más los partidos. Y justamente a Barcelona lo van a enfrentar de aquí en un mes, me parece, o cuatro semanas, que se viene el partido ya en el Monumental. Así es, así es. Bueno, la verdad es que se vienen partidos muy complicados para ambos equipos, tanto como para Delfín y para Emelec. En este caso, pues, Emelec tiene también compromisos complicados. Tiene, pues, el Clásico del Astillero también, que se viene. Sí. Tiene, bueno, compromiso ante la Católica, ante Macará, que también son equipos que están por ahí. Sobre todo Macará está entre los primeros puestos igual del torneo, peleando. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, pero yo creo que este compromiso es muy importante. El compromiso ante Delfín es uno de los compromisos vitales para ver si es que Emelec está dispuesto o no a pelear esta segunda etapa. Y justamente hablando de esto, pues vamos a ver la alineación o la posible alineación del Delfín de Manta. Bueno, vamos entonces a observar la claqueta ahí de lo que va a ser el 11 del cuadro del Delfín. Acá está Ortiz, que viene haciendo una gran campaña, ha hecho un muy, muy buen año el arquero ecuatoriano, y que mucha gente pedía su convocatoria para estos partidos que se vienen ya frente a Brasil y Perú. Línea de cuatro, Cangá, Silva, Chancellor y Nazareno. Ahí no cambia nada. La buena pareja central es que tiene, que es Francisco Silva y John Chancellor, o Chancellor, como lo quieran mencionar, el venezolano, que también está realizando un gran año y que seguro el próximo año yo creo que va a estar en uno de los equipos importantes de acá a nuestro medio, ¿por qué no? Que lo puedan tentar para moverse. Bueno, los dos cinco, estará el señor Jordan Sierra, gran campaña también de este chico, más el señor Dufar, que va a estar también en la labor de contención. Por derecha, Frank Mera, por izquierda, Jacob Murillo, y arriba Latú, Cordóñez y Paredes, reemplazando la baja que había mencionado anteriormente de Carlos Garcés, que no va a estar para este duelo frente al Club Sport Emelec. El técnico Guillermo Sanguinetti, que pondría este 11 para enfrentar al Bombillo. Muy bien, ahí está pues el 11. Sin duda le va a hacer muchísima falta, pues no, yo creo la baja de Garcés. Sí. Porque bueno, él de todas formas se ha consolidado bastante esa dupla junto a Roberto Latú Cordóñez. Pero en todo caso, de ahí en más, la alineación, bueno, más allá de las dos bajas que tiene el cuadro del Delfín, es la que prácticamente siempre ha puesto Guillermo Sanguinetti. En todo caso, le funciona. Vamos a ver si le funciona o no en esta ocasión frente al cuadro millonario. Ha tenido también, se podría decir, no sé si llamarlo suerte, pero también esto a favor del Delfín, que la mayoría de sus jugadores no se han lesionado, realmente no ha pasado por ese problema del cuadro Delfín, como sí pasa Barcelona, como sí pasa a veces en Melec, que pierde jugadores, bueno, pues mucho tiempo, en el caso de Marlon de Jesús, que estuvo algunos meses fuera. Algunas lesiones que ha sufrido los grandes del Astillero, y el Delfín, que recién ahora poco, bueno, pues se lesionó Garcés, también el caso también en su momento de Latú Cordóñez, pero de ahí en más ha sido la misma plantilla, y esto le da una tranquilidad técnico a Sanguinetti, que puede contar con todos para los partidos, ¿no? Así es. Bueno, ahora vamos también con datos del árbitro de este compromiso, Rodi Zambrano. Rodi, el polémico Zambrano. Muy bien, ahí están los datos de Rodi Zambrano pitándole al cuadro millonario. Nunca ganó, este 2017. Es verdad. Nunca ganó para este todos partido. Han sido empates frente a la Católica 2-2, frente al Delfín 2-2, Independiente, perdón, frente al Delfín 1-1, Independiente 1-1 y frente a Guayaquil City, antes River Ecuador 1-1. Bueno, está bueno el dato, ¿eh? Bueno el dato, cuatro partidos de antecedentes donde Melec no ha ganado ni uno. A lo mejor este partido también termina empatado, sería algo realmente insólito. Ya serían cinco partidos empatados en este año del Emelec cuando ha pitado Rodi Zambrano. Está muy buena la estadística, y más que todo porque en uno de esos justamente fue contra el Delfín, en el Capo, en aquel partido donde la Tuca silenció el Capo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el Estadio Jocay de Manta. Va a ser un partido para estadio repleto, tomando en cuenta que Emelec también tiene mucha fanaticada en las tierras manavitas, en Manta, en Puerto Viejo, allá, la tierra, bueno, pues de muchos hinchas azules. Sí, sin duda, creo que el estadio va a estar repleto, tanto de hinchas del Delfín, que también tienen muchísima afición, como hinchas del cuadro millonario. Ahora vamos también con datos con un informe de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Muy bien, escuchamos entonces el informe. Bienvenidos al mundo de licencias para clubes. Las licencias para clubes son los requerimientos mínimos que deben de cumplir los clubes para participar en los diferentes torneos nacionales e internacionales. Serán adaptados según el torneo, y mientras más importante es el torneo, son mayores las exigencias para los clubes. Mejorar el profesionalismo, promover valores deportivos y seguridad, transparencia financiera, credibilidad e integridad en las competiciones,
transparencia en la gestión del club y mejoramiento de infraestructuras son los objetivos del sistema de licencia. El reglamento para la concesión de licencias de clubes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol será obligatorio para todos los clubes que participan en la primera división de la Serie A a partir de la temporada 2018. Este será implementado a los clubes de la Serie A y luego de la Serie B. La Conmebol exige a todos los clubes clasificados por sus méritos deportivos a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa el tener la licencia vigente para poder participar. La Conmebol, con su calendario de implementación, añadirá algunos requisitos que servirán para que los clubes cumplan con los parámetros mínimos exigidos por la FIFA hasta la temporada 2021. Pilares del sistema de licencia: criterios deportivos, infraestructuras, administrativos, jurídicos y financieros. Criterios deportivos: tener un mecanismo de trabajo y el equipo competente harán que el club tenga un rendimiento adecuado que garantice su éxito y servirá de base para la implementación de programas de desarrollo juveniles que produzcan jugadores de buen nivel. Criterios de infraestructura: una infraestructura adecuada y disponible es la imagen que la comunidad y sus socios requieren de su club. El tener las instalaciones acorde a los requerimientos, como iluminación, instalaciones sanitarias, capacidad total, entre otros, harán del club un lugar ideal para competir y que el público brinde su apoyo en el estadio. Criterios administrativos: contar con un staff calificado de profesionales en el área administrativa es el mejor soporte para que el club lleve a cabo todas sus actividades. Buenas decisiones y planificaciones causarán un excelente impacto. Criterios jurídicos: es importante que todos los clubes se adhieran a las disposiciones FIFA y apliquen normas que deban adoptarse con la implementación de la licencia. Criterios financieros: a partir de la temporada 2019 se exigirá la presentación de estados financieros auditados y de... Bueno, escuchamos entonces este informe por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hablando del tema de las licencias de clubes, que ya comienza a darse en nuestro medio, ¿no? Ya es a nivel mundial y más que todo sudamericano, la Conmebol, que está exigiendo este tema, que se cumplan. Bueno, algunos dirigentes están poniendo por ahí, bueno, pues la fuerza destacada porque, bueno, pues uno de los puntos, por ejemplo, que se va a exigir a las licencias de clubes es que todos tengan un equipo femenino de aquí en más, es decir, del 2018. Por lo tanto, más adelante habrá Emelec femenino, Barcelona femenino, habrá un torneo interno en Ecuador de equipos femeninos de fútbol, de Emelec, de Barcelona, habla clásico femenino de fútbol, y luego cuando haya un campeón, este equipo campeón va a representar a Ecuador en la Copa Libertadores femenina que está ya incursionando en la Conmebol, como pasa a nivel en UEFA, como pasa también en CONCACAF, en otras bueno, pues confederaciones donde existe el fútbol femenino y donde los clubes, bueno, pues tienen sus licencias verificadas, confirmadas, también que los estadios, ¿no?, que estén acorde a la situación, y todo esto para evitar que ocurra lo que tenemos hoy por hoy en nuestro fútbol, como el caso, por ejemplo, del Clan Juvenil, que es el caso más sonado, un equipo que, bueno, pues no estaba pagando a sus jugadores, que la federación recién hace unos meses visitó las instalaciones de Clan Juvenil, los jugadores no tenían ni para hidratarse, que las instalaciones realmente están en condiciones precarias para entrenar. Bueno, cosas así no pueden pasar en nuestro fútbol, o al menos en el de primera categoría, y esto es lo que busca las licencias a nivel de Conmebol y también por parte de la FIFA. Muy bien, bueno, la verdad me parece muy bien que estén tomando en cuenta este tipo de aspectos. Lo del fútbol femenino, también pues el tipo de cosas que pasó, por ejemplo, con Gran Juvenil. Es verdad, eso pasa muchísimo en la Serie B del torneo, sí. Pasa muchísimo, pero tampoco debería pasar. No solamente en la Serie A, sino yo creo que también en la Serie B. Creo que tienen que tener respeto a los jugadores. Y pues bueno, esperemos y tomen en cuenta este tipo de puntos y que realmente se haga algo al respecto. Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces con este tema. Creo que no van a tener ni problemas ni Liga, ni Melec, ni Barcelona, porque son equipos que cumplen con muchos de estos aspectos. Pero la verdad que sí. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Siempre que sea posible. En todo caso, nos vemos el lunes con más información del Club Sport Melec. Y nos reencontramos en una próxima transmisión de Melecista en el Capul. Chao.